El evento de CitizenCon 2052 nos enseñó muchas cosas interesantes que vendrán a Star Citizen próximamente para el futuro parche 4.0. Como todos sabrán, 3.18 está a la vuelta de la esquina, pero en este CitizenCon del 2022 el enfoque fue en el camino hacia Pyro. Hoy les estaré haciendo un pequeño resumen acerca de qué se presentó y qué futuras cosas vendrán a Star Citizen para el futuro. Así que sin distraernos más, comencemos. Una de las cosas principales de las que se presentó en CitizenCon fue todo el trabajo que se ha estado haciendo en los planetas del sistema planetario Pyro. Obviamente este sistema, al ser un sistema totalmente diferente, veremos muchas biomas nuevas que no hemos visto antes en nuestro sistema actual Stanton. Pyro será el primer paso gigante a futuros sistemas en general de Star Citizen. Así que los desarrolladores básicamente hablaron acerca de todas las texturas de los planetas que estarán sumamente mejoradas y mejor hechas. Un desarrollador en particular habla acerca de que notaremos texturas con mejor calidad, por así decirlo, y pues esto también en parte porque han hecho mejoras a la engine que usan para editar los planetas, pero pues honestamente se ve bien, se ve chulo, me gusta. Creo que hicieron un excelente trabajo encapsulando la atmósfera literal que tendrá Pyro. Recordemos que Pyro, como mencionaron los desarrolladores, será un sistema donde no existirá la ley y básicamente los mercenarios y piratas dominarán el sistema. O sea, me gustó mucho la vibra caótica que tiene en algunas partes. Pero a la vez tiene regiones muy bonitas y muy bien hechas. Va a estar muy emocionante esto. Moviéndonos al gameplay, algo bien interesante que nos mostraron es un nuevo tipo de misiones que serán de investigación. Y cuando hablo de investigación, literalmente me refiero a ser un detective y buscar pistas en la ubicación que estés. Todo esto está en súper tempranas fases de prototipo, pero por lo que entendí, el jugador obtendrá información mediante tablets que estén tiradas en la zona, así como pistas que podrá obtener en la descripción de la misión o en la zona que esté explorando. Dependerá del jugador obtener una respuesta acerca de qué fue lo que sucedió y esta la podrá seleccionar al final de la misión una vez que haya pensado en su decisión definitiva. Recuerden cuando les mencioné en el video pasado de que dependerá del jugador conocer la historia detrás del lugar que explora, bueno, ahora te podrán pagar en el juego por eso. Moviéndonos al planeta de Hurston, próximamente veremos un cambio drástico en la ciudad de Lorville. Lorville es una ciudad metropólica estilo cyberpunk distopiana en la que se pueden ver edificios altos e industrias operando alrededor de la mega ciudad. Los desarrolladores quieren darle aún más amor a Lorville y quieren asegurarse de que se sienta esa atmósfera industrial en la ciudad. El arte de concepto de Lorville que se mostró básicamente nos muestra la verdadera zona industrial que es, y los desarrolladores quieren asegurarse de que el jugador se sienta inmersado en ese concepto que tienen de Lorville. Tienen planeado agregar más zonas, al igual que hacer la ciudad más grande a sus alrededores. También veremos una especie de pista para naves de carreras que pasará alrededor de la ciudad, así que preparen sus Miss Racers porque se pondrá bueno esto. Moviéndonos a los búnkeres de Star Citizen, actualmente, como muchos sabrán, estos son muy básicos, compactos y demasiado angostos, pero para el futuro a estos se les quiere hacer un cambio y ampliación que cambie por completo los búnkeres y hasta el mismo concepto como tal de búnkeres en Star Citizen. Estoy hablando de que literalmente será como una mini estación espacial debajo de la tierra. Habrá un nuevo elevador tan grande que cabrán vehículos que serán de uso industrial para el búnker. Los nuevos búnkeres estarán divididos por secciones y habrá todo desde corredores y pasillos del tamaño de edificios enteros, como literalmente túneles que te podrán llevar a sitios abandonados o hasta incluso ríos con lava. Esto honestamente no me lo esperaba y el potencial para futuros búnkeres está cabrón. Moviéndonos a las naves, los desarrolladores nos mostraron la chulísima nueva línea de naves manufacturada por Crusader Industries llamada la serie Spirit. Esta serie de variantes de naves consistirá de tres tipos de naves tamaño mediano, consistiendo por la Spirit C1, que su enfoque será de transportación de carga, la Spirit A1, que será la variante militar enfocada en bombardeo, y la Spirit E1, que su enfoque será de transportación de personal de lujo. Podemos observar cómo evidentemente tomaron inspiración de la Mercury Star Runner, también desarrollada por Crusader Industries, y lo llevaron a un nivel más estético, diría yo honestamente. La verdad me gustaron mucho estas variantes y actualmente se encuentran a la venta en la tienda de Star Citizen, la C1 siendo la variante más barata, rondando en los $100 en su versión de War Bond, y la más cara siendo la variante militar, la A1, rondando en los 155 dolarucos, obviamente esta siendo la versión de War Bond. Para los que no saben qué es War Bond en la tienda de Star Citizen, significa que puedes comprar esta nave por un precio más barato, pero no puedes comprar esta nave con créditos del juego. Déjenme explicarles. En la tienda de Star Citizen es normal que una nave que ya no te llama la atención o ya no te interesa tenerla, puedes canjear su valor en dólares por créditos de la tienda y estos los puedes utilizar para comprar
otras naves o descontar el precio de otra nave que quieras comprar. Y Warbond lo que hace es que no puedas utilizar estos créditos en la compra de la nave, pero puedas comprarla desde cero, por así decirlo, a un precio muchísimo más barato. Moviéndonos al gameplay y balance de naves, los desarrolladores dedicaron un segmento y episodio entero a cómo quieren balancear más intuitivamente los roles de naves en Star Citizen. Actualmente la mayoría de las naves en combate no tienen mucho balance y es más como esta nave es mejor que esta, pero esta nave por ser más grande puede destruir fácil a esta. O sea, actualmente no está tan fundamentado los roles de naves y los desarrolladores quieren cambiar esto completamente y quieren hacerlo a que de verdad pienses seriamente qué tipo de nave usarás para el tipo de situación en la que estarás. Quieren modificarlo de tal forma que las naves caza literalmente sean mayormente para combatir otras naves cazas, que las naves medianas o grandes que ocupan más tripulación y torreteros tengan ese enfoque de soporte en batalla, y que las naves de tamaño capital sean las que principalmente vayan a combate contra otras naves capitales. Todo desde velocidad, manejo, escudos, puntos de vida de la nave, todo será modificado drásticamente para que los roles estén seriamente balanceados y apropiados para el tipo de misión que te aventarás con tus amigos. Algo muy padre que mencionaron es que el salto cuántico será diferente y ahora podrás controlarlo y activarlo tú mismo. Esto principalmente para que puedas moverte a puntos de interés en planetas más fácil y que las naves que tengan el rol de interceptores puedan perseguir y cancelarles el viaje cuántico a sus objetivos. Así que sí, raza, esto va a ser revolucionario para Star Citizen porque con estas modificaciones tomar un rol en batalla con tus amigos en guerra de clanes o esas cosas va a hacer que cada quien tenga una función importante a la hora de hacer combate caza. Lo cual me trae uno de los segmentos más interesantes del cual se habló en uno de los episodios de CitizenCon. El combate y experiencia de estar en una nave tamaño grande o capital será una experiencia que yo creo que ningún otro juego tendremos. Si ustedes han visto mis videos de tours que hago de naves de Star Citizen, notarán que hay algo que tienen en común las naves de tamaño grande, y es que todas tienen una especie de estación de ingeniería. Siempre que les muestro esta estación en mis videos, usualmente es una consola o algún tipo de lugar en donde un jugador tendrá que estar ahí a la hora de hacer reparaciones en medio de una batalla. Bueno, en uno de los segmentos de CitizenCon, un desarrollador nos explica cómo en el futuro las naves de tamaño grande de verdad tendrán que depender de su tripulación para mantener la seguridad de la nave. Literalmente, tal y como en una embarcación naval de la vida real, los jugadores tendrán que trabajar en equipo y reparar cualquier daño que se haga en la nave. Serán cosas como cambiar fusibles, quitar la gravedad de la nave para ahorrar energía, bajar la oxigenación, reemplazar componentes esenciales o incluso en algunos casos construir algún componente. Si recuerdan mi video del tour de la nave de la Carrack, esta nave en su aula de reparación tenía una literalmente zona para craftear cosas, como una workbench como tal, donde se veía que ahí se podían crear cosas. Cuando yo vi esto, conecté varios puntos en mi cabeza porque literalmente en el video de la Carrack yo mismo dije, aquí se va a poder craftear algo. Esto la neta va a ser muy interesante y ahora imagínense cómo será esto en naves como la Javelin o la Kraken. O sea, estas naves serán unos monstruos y literalmente se ocupará fácil arriba de 3 personas para hacer reparaciones en esas naves. Incluso hasta la temperatura de la nave tendrá que ser una temperatura ambiente, si no tú y tu tripulación o se congelarán o literalmente se morirán de calor. Y también tendrás que pensar 2 veces antes de abrir la puerta hacia el espacio, porque una vez que lo hagas, ahora el oxígeno de la nave también se escapará por la puerta. Y por último, ahora tendremos un nuevo vehículo terrestre para hacer off-road llamado Greycat STV. Este vehículo será una perfecta adición para el gameplay de carreras, pero también tiene un pequeño compartimiento en donde podrás guardar cosas. Y pues bueno, raza, esos fueron todos los highlights que considero importantes acerca del CitizenCon de este año. Les pido una disculpa por subir este video un poco tarde, pero la neta me quise tomar mi tiempo con esto y también, si les soy sincero, me la he pasado jugando Overwatch 2. Recuerden que si quieren comprar y descargar Star Citizen, pueden utilizar mi código de referencia y al hacerlo, tanto ustedes como a mí nos darán créditos del juego. Espero que les haya gustado mucho este video y los veré en la próxima. Que estén bien.